10 acá en la caña de Fede. Caña número 9. Caña número 9. Vamos a medir. Vamos a poner bien en el 0. Ay, ay, que estoy ahí, Y vamos a medir la parte más larga de la cola. Esta da 37. Y medio. A ver, no, no, 37. No. 37 y medio tiene, juez. ¿Eh? A ver, a ver. 37 y medio. No postienen al fiscal, 37. Estoy extendiendo. Y medio, hermano. Ahí. Mirá. Y 4, no llega y medio. 37, se mide 37. 37.04. Por 37, favor, favorece. Vamos a... queja, téngalo. Favorece. Téngalo para la fritanga. Está robada para mí. Favorece. Venga, que vamos a mostrar cómo la anotación. Santiago está enojado. No le presento con caña número, me dijo. Caña número 9. 37.05. 04. Caña número 9. Queda bagre. Bagre. Bagrero. Especie. Hora de extracción 15:45. 15:40. No, 14. 14. A ver, 14. 14. Uy, queda menos. 14:40. ¿Y cuánto midió? 37.04. 37 se toma. No, ¿por qué? Porque estamos tomando la misma medida todas. 37 centímetros. Así que va. Va a ser sarano por no, no, no. 43. ¿Qué hay? ¿2 de 37? Sí, 2 de 37. 11 y 40. Sí, no entra. No, no, 04 va, ¿eh? Es lo que sí entra en el disco. Bueno, seguimos desde el Pejerrey Club. Acá, dos emblemas de la comunidad: Mike y Margot. M&M. Bueno, amigos, esta es la continuación del concurso en el Pejerrey Club de los jóvenes de Revivir, de la Escuela Si Pesco Mejor. Así que bueno, vamos a pasar a la entrega de premios. Hoy día de visita con todas las familias. Vamos a llamar... un joven que tiene una gran afición por los bagres. Con una captura de 35 centímetros y medio, el quinto puesto para Teo. Magrero viejo, hermano. Muy bien, un aplauso. Estaba que luchaba con el bagre. Sí. Salía. Siempre lucha con los bagres. Entró el último este. Bueno, otro bagrero. Con dos piezas, pero bueno, presentó una de 37 centímetros. Federico con el cuarto puesto. Se van quedando ahí los que reciben, que ahora hacen una foto grupal.
Qué duro, Bagrero. Y ahora vamos al tercero. Dejate la apuesta. Dejate la apuesta. Déjense la apuesta. Otro Bagrero viejo. Otro Bagrero viejo. Para el joven Santiago. Vení, Héctor. Muy bien. ¿Tercero vamos? Segundo. Bueno, este es Bagrero también. Y suertudo, no podemos decir en realidad la palabra justa. Con una boga de 43 centímetros. El segundo puesto para el joven Enzo. Y en realidad el primer puesto está empatado con el segundo puesto, pero como hay diferencia de horario, del horario de captura, se considera el que primero lo sacó, para que no haya empates que no se puedan resolver. Lautaro, un pescador fino, con el primer puesto, con un patí de 43 centímetros. Generalmente cuando la gente va a los concursos ya pesca hace mucho tiempo. ¿Cuántas pescas tiene Lautaro? La tercera. Así que no es un gestito de idea. A pocas palabras, buen entendedor. Lautaro. Bueno, Lautaro, Enzo, todos con sus premios. Ese niño, venga para acá. ¿Quieres sacar número? Por acá que viene. Bueno, que viene. Este lo entrega a vos, Tomás. Entre todos los concursantes, vamos a sortear una caña o moto de 6 tramos de 4 metros. Use lo que necesitan ahora los chicos para ir a pescar pejerrey. Sí. ¿Lo volvemos bien? No, este entre. ¿Muy bien? Bien ganado. ¿Usted sabe los números? ¿Quién ganó? ¿Qué número? Los. ¿El número 2? El número 2. Dos cañas de José. El número 2. Háganse los modelos. ¿Cómo es? Cara modelo. Mire, mire para acá. Cara de modelo, cada de eso.
Bueno, les pido un poquito de atención que para todos nosotros es un momento muy especial. Les pedimos un poquito de atención, por favor. Este video lo va a ver mucha gente y a diferencia de otros lugares, cada joven que pasa por la granja, por la institución, para nosotros tiene una importancia muy grande. Y aunque hoy ya no está con nosotros, quisimos rendir un pequeño homenaje, aunque sigue estando en el recuerdo, en el corazón de todos nosotros. Así que lo voy a invitar a Gabriel. El concurso se llama Copa Aniversario José Palermo. Este, los que no conocieron es José con Gabriel pescando en el muelle. Muchas gracias. Qué bueno, ¿querés decir algo? Sí, 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 sí. Bueno, vengan todos los jóvenes, vení Gaby, vení. Vengan todos los jóvenes que... No vamos a decir que es importante participar, porque eso es un consuelo que no se lo cree nadie. Pero vengan todos los jóvenes. Bueno, amigo, bien. Bienvenido. Ahí levanten los premios. Más juntos. Bueno, vamos a darle nosotros un aplauso a todas las familias. Por... Bueno, esto ha sido todo por hoy y seguimos la visita. Chao, gracias. Chao.